nueva reina, quien sustituye al rey ausente. Y a la cabeza del reino ella rige de la manera más egoísta. La bella Blancanieves, inocente y víctima de la maldad de su madrastra, pasa los días sola y triste. Su única compañía son Molly y sus tres mascotas, Leche, Bolsillo y Cucú. Gracias al apoyo de su niñera, la niña tiene fe por un futuro mejor. Es inútil, no la encontrarás. Le di unas pequeñas vacaciones. Reunión en un día de sol. Blancanieves. ¡Molly! ¡Molly! ¡Molly, por favor, espérame! Busqué a Molly por todas partes y ahora estoy aquí. Recuerdo que estaba tan cansada que me quedé dormida. ¡Molly! ¿Por qué? Estaba cansada de cuidarte. ¿Mamá? Ella me dijo que estaba cansada de cuidarte, entonces yo le dije que se fuera. No, no puede ser cierto, no te creo. ¡Me insultas! ¿Acaso soy una mentirosa? ¿Por qué tendría que mentirte? Ser bella no te garantiza que necesariamente todo el mundo te ame y te aprecie, niña. ¡Deshazte de esas horribles bestias! ¡No puedo soportarlas! No entiendo. Ayer me dijiste que podía llevarlas conmigo al bosque. ¿De qué estás hablando? Solo quería que las abandonaras allá. Eso no puedo hacerlo. Ten cuidado, Blancanieves. Es mejor que me obedezcas. Nadie puede ahora interferir con mis proyectos. ¡Nadie! Espejito mágico, dime, ¿quién es la más bella? Tú, por supuesto, mi reina. Es cierto. ¡Cállate! ¡No hay de qué reírse! Ahora, todo el mundo debe verme como soy. La más bella de todas. Eso nadie podrá evitarlo. Regresa pronto, porque yo... ¡Espere, majestad! Usted no puede hacer eso, especialmente ahora. No olvide que nuestro rey está en la guerra y este año no ha tenido casi ganancias para nuestros granjeros. La gente está hambrienta. ¿Me está pidiendo vacaciones? ¿Qué? Escuche cuidadosamente. Primero que todo, envíe las invitaciones a los reyes de los alrededores. Después emplee a los mejores cocineros y a los más refinados y habilidosos modistos. Luego, limpia el castillo. Lo quiero como un espejo para el día de la fiesta. ¡Habrá una fiesta! ¡Ah!
¿Sabes? ¿Tú ya saludaste a la señora? Excelente banquete. Esperemos, por favor, silencio. La reina Crystal. Oh, está bella. Sí, muy bella. Muy elegante. Es preciosa. Hermosa. Es soberbia. Bienvenidos, honorables huéspedes. Esta fiesta es con el fin de reunirlos aquí para que trabajen por la paz, para que haya fe, felicidad, prosperidad por mucho tiempo. Por favor, no me decepcionen. ¿Blancanieves? Sí. Ven a darle la bienvenida a mis huéspedes. Sí. Sean ustedes bienvenidos a nuestro castillo. Espero que disfruten de una plácida tarde. ¡Oh! Ella es la princesa del Valle Verde. Ella es muy elegante y refinada. Es realmente impresionante. Su belleza no es inferior a la de la reina. Es muy hermosa. ¡Ella es elegante! El baile puede comenzar. Quiero que todos se diviertan. ¡Bien! ¡Gracias! Vamos a divertirnos. Blancanieves. ¿Sí? El vestido que traes es bonito, elegante y sofisticado, pero... ¡De verdad! ¡Gracias, mamá! La cinta lo daña. No va de acuerdo con el vestido que traes. ¿Qué? Y no es la apropiada para una princesa de tu estatus. Pero me la dio Molly. Vamos ya, ve a escoger otra cinta ahora como te lo ordeno. Bien, que comience la diversión. De manera que me encontraron. Ahora es su turno de esconderse. Yo los encontraré.
Finalmente los capturé. Leche, Bolsillo y Cucú juegan con él. Por favor, dime qué te sucedió. ¿Todo está bien? Yo... ¿Qué susto me diste? Lo siento. ¿Son ellos tus amigos? Sí. Ellos son... Leche, Bolsillo y Cucú. ¿Lindos nombres? ¿Fue tu idea? Sí, gracias. Ven. Quiero presentarme. Mi nombre es Richard, Richard de Albertville. Y yo soy... La hermosa Blancanieves. ¿No es cierto? ¿Me sorprendes? ¿Cómo lo sabes? Antes de llegar aquí, yo estuve en tu castillo. ¿Dices en la fiesta? Sí, pero aquí estoy mucho más tranquilo. Aquí me siento mucho mejor, de eso estoy seguro, sí. La cinta aguamarina. La cinta que tienes es hermosa. Sin embargo, creo que la otra te queda mucho mejor. La cinta verde, que también es bella. ¡Ah! ¡Mi cinta! ¿Pero por qué? ¿Este es tu caballo? Sí, se llama Alexander y yo lo cuido mucho. Es un amigo bastante leal. Es muy bello. ¿Sabes? Si me das tu permiso, me daría mucho gusto montarlo. Por supuesto, haré que tu deseo se haga realidad. Lo haré la próxima vez que nos veamos, es una promesa. ¿Qué? Ah, buenos días, mamá. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no golpees los platos con el tenedor? Está bien, mamá. No me gusta ver a esa pequeña tan contenta. Su comportamiento ha sido malo últimamente. Espejo, espejo mágico, ¿quién es la más bella de este reino? ¡Vamos! ¿Por qué no me contestas? Eres tú, mi reina. ¿Qué no dijiste? ¡Por supuesto! Nunca me había internado tanto en el bosque. ¡Oh, el bosque se ve tan hermoso! Sí, desde aquí tienes la mejor vista del Valle Verde. El castillo parece tan pequeño. Tú naciste aquí, ¿verdad, princesa? Richard, esto es para ti. Oh, un trébol. La gente dice que es de buena suerte y te lo doy para desearte lo mejor. Qué lindo, gracias. Desearía que este día nunca muriera y que el sol nunca se ocultara. Bien, allá vamos. No es nada. ¿Cuál es el problema, Richard? ¿Qué piensas? ¡Habla! No es nada. ¡Dímelo! Pienso que mientras más tiempo pasa, estás más hermosa. ¿Ah?
Richard. Espejo, espejo mágico, ¿quién es la más bella del reino? Es... Tú, mi reina, eres muy bella, pero últimamente Blancanieves... Te he hecho una pregunta, ¿quién es la más bella? Y en la cima solo hay lugar para una persona. Así que dime, ¿no soy yo la más bella? Tú eres la más bella, mi reina. Por supuesto. Esa pequeña mocosa Blancanieves es muy joven para competir conmigo todavía. ¡Cállate! Richard, mira. El bosque cambia constantemente de color. En primavera es de color amarillo. En verano es azul. ¿Y qué dices del invierno? ¿No lo veremos juntos? Por supuesto. ¿Es una promesa? Lo es. ¡Hey, Leche! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Richard, ¿qué haces? Blancanieves, ¿puedo invitarte a mi castillo mañana? ¿Qué? ¿Vendrás? Pero... Me harías feliz. En el castillo todo el mundo te espera y yo les dije a ellos que tú irías. Pero ¿cómo te atreviste sin ni siquiera haberme preguntado nada? Perdón, estás disgustada conmigo, ¿verdad que sí? Claro que lo estoy. Actué como un tonto. Dime, Richard, ¿cuándo quieres que vaya? ¿Entonces vendrás? Bienvenido, que su estadía sea feliz. Esta joya realzará mi belleza. Estas gemas son... ¡Su majestad! ¿Cree usted que esta gema le quedaría bien a Blancanieves? ¿Qué? ¿Blancanieves? Sí, sí, la joven princesa. Yo pensé que aún ella era una niña, pero cuando la conocí de camino aquí, noté con placer que ya creció y ahora es una bella y encantadora joven. Y como tal, pensé que ella podría... necesitar una joya. ¡Se puede ir! ¡No lo necesito más! Majestad, pero yo qué he dicho. Yo solamente... yo... ¡No insista! ¡Le dije que se fuera! ¡No necesito nada! Bien. ¡Oh, espejo, espejo mágico! ¡Dime quién es la más bella del reino! ¡Es Blancanieves! ¿Qué? ¡Es más bella! ¡Oh, Richard! Blancanieves, desde este momento permanecerás encerrada en tu cuarto. ¿Qué? Hasta que yo diga que puedes salir. ¿Me entiendes? Pero Blancanieves desobedecerá la orden de la reina sin saber el precio que pagará después. La joven será forzada a vivir aventurosas y trágicas experiencias impuestas por un destino malvado y cruel. ¿Qué será de Blancanieves?